En el año 1970, tres vecinos de Los Oscos deciden asociarse para elaborar queso. Fue el origen de lo que hoy conocemos como Industrias Lácteas Monteverde, una empresa dedicada a la elaboración de queso de aroma y sabor suave. Bueno, pues estamos a la entrada de las instalaciones que Industrias Lácteas Monteverde tiene aquí en Grandas de Salime. Son unas instalaciones muy modernas, luego tendremos ocasión de visitarlas, y con un producto muy auténtico. Las instalaciones son muy modernas, pero la receta es muy arcaica. Entonces conservamos esa mezcla entre tradición y modernidad que hace que el queso cada vez sea más apreciado. La idea inicial era montar la industria en Villanueva de Oscos, pero en aquel momento no había ni siquiera luz eléctrica y tuvieron que desplazarse al concejo vecino más cercano, que tenía unas infraestructuras mínimas exigibles. Por eso contactaron con otro socio que posteriormente fue aquí en Grandas de Salime, y como las grandísimas empresas de hoy empezaron en un garaje y posteriormente ya en el año 79 se constituyeron como en sociedad anónima, compraron este terreno y fue el inicio de las instalaciones que hoy veremos. La calidad de su queso prima por encima de las dificultades que puedan derivarse de su ubicación en una zona aislada, alejada de las principales vías de comunicación y de cualquier otra actividad industrial. Hay varios motivos por los que salir. De hecho, cuando se vino a Grandas de Salime, el apoyo financiero que se encontró de uno de los socios era con el compromiso de que cuando hubiera luz eléctrica se volvería o se implantaría todo en el corazón de Los Oscos. Sin embargo, aquello tardó más de lo previsto y Monteverde ya había cogido una dimensión que era bastante, bastante complicado de trasladar para otra zona, ¿no? Entonces, aquí lo mantenemos por un motivo principal, además, y es que la leche de la zona no la encontramos en ninguna otra parte. Es una leche en la que las condiciones higiénico-sanitarias de ella han mejorado, bueno, extraordinariamente desde los orígenes hasta ahora, pero además con los pastos de alta montaña le dan unas cualidades organolépticas que no se encuentran en los pastos de la costa y tal. Ese puede ser un poco nuestro secreto, ¿no? Toda la leche empleada procede exclusivamente de las ganaderías de Los Oscos, Allande y Galicia. Leche de ganado criado en los mejores pastos de la alta montaña, que le confieren al queso unas características y propiedades singulares y únicas. Su elaboración se realiza en modernas instalaciones sometidas a rigurosos y exhaustivos controles higiénico-sanitarios. Leche de alta montaña muy difícil de encontrar, muy difícil de recoger y sobre todo en muchas épocas del año muy, muy complicado por las condiciones climatológicas. Ese es uno de los motivos de que en este momento solamente en esta zona estemos recogiendo nosotros y cubriendo, bueno, pues aparte de la creación de valor que se puede crear en cualquier empresa, pues una labor de responsabilidad social que es importante, porque si no la producción de leche prácticamente desaparecería. Bueno, son todos los análisis previos de grasa, proteína, bacteriología que pueden tener la leche y que puede causar no solamente un defecto en la fabricación, sino una contaminación que pudiera derivar en un problema de salud alimentaria, y eso está absolutamente controlado. Empresa muy comprometida con la calidad, que ha sido reconocida con tres importantes certificaciones de carácter internacional, Monteverde ofrece distintas variedades de queso con sabor y textura diferentes. Básicamente tenemos tres tipos de queso. Uno es el tradicional, el origen de Monteverde, que es el que comercializamos con la marca Tres Oscos. Es de vaca 100%,
aunque a lo largo de estos años ha ido cogiendo distintas variedades. Ha habido, lo hacemos sin sal para, bueno, productos que, o perdón, dietas que requieren unas dietas bajas en, o consumo de productos bajos en sal. También lo hacemos sin lactosa, cada vez hay una demanda más importante de este tipo de productos, pero siempre sobre la base de 100% leche de vaca. Luego tenemos otro que llamamos el berenguela. Berenguela, digamos, podríamos llamarlo el queso de Oscos light, pero porque el queso de Oscos lleva toda su grasa y precisamente es la causa de ese bouquet tan extraordinario que tiene. El queso berenguela es bajo en grasa y bajo en sal. Queremos desmarcarnos totalmente de la línea de Oscos para que Oscos se vea que es esa línea tradicional con toda, como digo, con toda su leche natural. Y por último, la última creación fue el queso Asunción. Asunción fue consecuencia de un proyecto que tuvimos hace unos años con la creación de una ganadería propia de leche de cabra. Son muchos los clientes que confían en Industrias Lácteas Monteverde. De hecho, sus distintos quesos están presentes en todas las cadenas de supermercados de la región y tiendas especializadas. Bueno, no cabe duda de que tanto Galicia como Asturias se llevan una parte importante de la producción, pero porque Galicia fue la salida natural durante muchos años, desde aquí a Granda de Salime. Pero allí donde estamos, el queso cada vez tiene más aceptación y prácticamente en todas las cadenas nacionales ya estamos vendiendo. Desde sus comienzos, Monteverde ha ido evolucionando hasta convertirse hoy en una industria innovadora, moderna, dotada de grandes equipos de tecnología y personal altamente cualificado. Además de la propia inversión de sus propietarios a la modernización de sus instalaciones, la empresa ha recibido ayudas del Principado con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Nunca hacemos las inversiones pensando en las ayudas, sino que es cuando tenemos ya todo planificado, o si hay algún apoyo institucional, pues evidentemente tenemos que recurrir a ellos, porque si no el esfuerzo sería demasiado grande y la recuperación de la inversión muchas veces la haría casi inviable, insostenible. Entonces si hay que reconocer y además el buen funcionamiento de la administración en los casos en los que hemos tratado con ellos y hemos gestionado ayudas de este tipo. El recurso humano es el mejor activo de la empresa. 55 empleados forman actualmente su plantilla, de los cuales 35 trabajan en la planta de Grandas de Salime. En palabras de su dirección, el personal es sin duda la mejor inversión que han realizado a lo largo de estos años. En la actualidad somos 50 empleados. Ahora con algunas nuevas acciones que vamos a cometer, quizá aumente en dos o tres el nivel de empleo. Pero aquí sí que quería hacer una mención especial porque si antes hablaba de que uno de los activos más importantes que tenemos es la materia prima, el personal es el primero, el principal, o uno de los dos primeros, para no desmerecer a ninguno. La verdad que tenemos una gente muy implicada, muy participativa, absolutamente dispuesta y que yo creo que siente la empresa como suya. Y eso a la hora de la calidad del producto, a la hora de la calidad higiénico-sanitaria, la calidad industrial, la calidad de gestión, todo eso se nota. No es fácil retener a la gente, estamos aquí en mitad de la montaña, la gente cada vez está más preparada y hay una oferta muy amplia, pero algo tenemos que creo que sabemos retener el talento. Desde sus inicios como quesería artesanal, Industrias Lácteas Monteverde ha dado grandes pasos en el camino de la excelencia y la innovación, sin perder nunca el sabor tradicional de los quesos hechos en la alta montaña.